Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a un episodio de Graveyard Keeper. Uf, soy un mago. En fin, ¿qué tenemos que hacer hoy? Tenemos que ir a hablar con el astrólogo, ¿no? Sí, tenemos que ir a hablar con el astrólogo. Va a ser lo primero que vamos a hacer hoy. No voy a tirar de piedra, de hecho la piedra la voy a guardar para tirarla de vuelta. La cámara creo que se ve mejor, ¿vale? Ya sabéis que llevo unos días trasteando con la cámara porque me tiene hasta los nervios. ¿Vale? Me tiene nervioso la puñetera cámara, pues se me desconfiguró hace un par de días y volverla a configurar me está sacando de quicio, gente. Pero bueno, espero que se vea bien, que se vea bien. Yo creo que se ve bien. Creo que he conseguido un tono y un contraste y un todo perfecto, así que vamos a dejarla ahí, no me voy a preocupar más por ella. Me duele hasta la cabeza ya, porque llevo media hora intentando reconfigurarla. Hay que hablar con el astrólogo. Sí. Hay que hablar con el astrólogo primero, ¿vale? Para decirle que la señorita Encantía quiere ayuda, para rescatar al tío aquel del montañoso, no sé cuánto. En fin, estoy leyendo los comentarios, me habéis dicho que hablé con el inquisidor para el tema de los órganos oscuros, pero creo que eso es más adelante, o sea, creo que tienen que darme la misión de hablar con él. De todas formas, cuando llegue el día del inquisidor, voy y hablo con él, a ver. Vale, más 10. Creo que he encontrado el modo en el que podrías conseguir el perdón de tu hija. ¿Qué puedo hacer? Estoy dispuesto a hacer todo lo que esté en mi poder y más allá. Hay un hombre joven. Bueno, ahora mismo no es exactamente un hombre. Resumiendo, está en peligro. Lo aprisionaron en un fuerte montañoso. Tu hija quiere salvarlo. ¿Por qué? Porque dice que está enamorada de él. Así que si le ayudas a liberarlo, sería un buen comienzo. Interesante. El fuerte está cerrado y tiene mucha vigilancia. Estuve allí una vez. Es una expedición arqueológica. La cosa no acabó bien. Hicimos volar por los aires paso del norte sin querer. No fue culpa nuestra. La gran explosión interfirió con nuestros cálculos. El señor comandante amenazó con matarme. Casi no salimos con vida. Pero han pasado muchos años. Creo que podríamos organizar una expedición nueva por orden de la universidad. Quizás así podamos liberar a ese joven de forma encubierta. ¿Cómo vas a organizarla? ¿Ya no trabajas allí? Somos miembros del círculo interno. Las peleas de amantes son fáciles de arreglar. Tan solo tengo que demostrarles que he avanzado en mis estudios para volver a estar dentro. ¿Has avanzado algo? La verdad es que no. Me siento vacío por dentro. Además, ahora no puedo pensar en otra cosa que no sea mi hija. Tienes que ayudarme. Eres un joven inteligente. ¿Sabes escribir? Sí. Escribe un libro, no debería ser demasiado malo, pero escribe lo que quieras. Debería vender bien si luce mi prestigioso nombre en la portada. Vale, un libro de plata, ¿no? Mira, ofrecer investigación sobre la obsidiana en lugar del libro. Ah, ¿puedo darle esto? ¿La investigación sobre la obsidiana? Oh. Vamos, a buscarla. ¿Dónde estaba la investigación sobre la obsidiana? La dejé abajo, ¿no? ¡Qué guay! En lugar de hacer el libro, le doy la documentación y listo. Tun, tun, tun. ¿Se escucha y se ve bien? Sí. ¿Dónde está la documentación esa, chavales? Tururum. Aquí. Pues fácil, ¿no? Seguro que toca esperar una semana que le den respuesta a la investigación y tal. Seguro, ya verás. Por cierto, gente, si hay días en los que no subo Graveyard Keeper es porque no me da tiempo, ¿vale? Que vamos, tengo hasta amenazas de muerte ya. No tanto, pero hay gente que se desespera. ¿Dónde está mi droga? Hay días que no puedo, ¿vale? Hay días que voy con el tiempo justito y tal. Y como Graveyard Keeper son episodios de una hora, a veces tengo que grabar otra cosa que sea más rápida. Entonces hay días en los que no puedo. O simplemente, pues ahora que estoy dándole caña otra vez al canal principal, pues en que grabo algo de LOL o grabo TFT o grabo Valorant, pues algo de esto, pues igual no me da tiempo a grabar Graveyard. Y los directos, claro. Estoy 6 horas de directo cada día. Deja que le eche un ojo. Parece bastante serio. ¿Has oído hablar de este mineral excepcional? Pues claro, pero tú has sido el primero en escribir tantas páginas sobre la piedra. Caramba, esto está muy bien. Tendré que presentárselo a mis colegas de la universidad como mi trabajo. Hay mucho que hacer. En cualquier caso, tendré el resultado para ti dentro de una semana. Joder. Por cierto, si quisieras escribir algo más, estaré encantado de comprártelo. Vale, pues ya está, ¿no? Vale, ¿qué toca? Sierpe, ayuda a Sierpe con su ritual. Trae un corazón oscuro. Ya se intentaría salvar a Wagner, pues hay que esperar. Ayer me quedé si tiene una gran ceremonia en su nuevo cargo. ¿Esto cómo se hace?
Por cierto, tenemos ya lo del obispo. Tengo ya los 200 del cementerio y tengo las 3 estatuas. Preguntarle a Kukol sobre el pico antiguo. Ok, tenemos que hacer eso. Y entrar en la casa de Adam. Lo del talador este. Las 24 tejas y las cortinas. Voy a hablar con Adam, a ver qué me pide. Y el Kukol es a hablarle de noche, ¿vale? Que es cuando sale. A ver, una cosa. Tu, tu, tun, tun, tururun, tun, tun, tun. Nos queda poquito, yo creo, del juego, ¿eh? Yo diría que menos de 10 episodios, seguro. Menos de 10 episodios nos queda ya del juego. Porque no lo voy a sacar todo, ¿vale? Ni los logros que me falten. Paso. Hostia, un cadáver, tío. Sacaré, pues, lo que saque a lo largo de la misión de la historia del juego y adiós. Cuando veamos todos los recuerdos y cuando completemos todas las misiones, listo. No será fácil convencer a Adam de que me deje entrar en su casa. Adam, llevo mucho tiempo esperando la oportunidad de ver tu colección de antigüedades. ¿De verdad quieres verlas? ¿Por qué? ¿Pretendes criticarme o piensas romper algo? No, no, solo quería disfrutar del arte. A mí no me parece un tendido de arte. Demuéstramelo, tráeme 3 jarrones de buena calidad. Vale. Pues creo que tengo de eso en casa, ¿eh? Creo que tengo de eso en casa. Si no cierro el menú, ¿no se recarga? Si no cierro el menú, no se recarga, tío. Vale, creo que tenía jarrones de esos, ¿verdad? Perfecto. Pa pa pam. Pa pa pam pam pam. Voy a hacer más. Al día siguiente es el del obispo. Le damos lo del cementerio y le damos las 3 estatuas. Por favor, Adam, no te vayas. Dame tiempo. Dame tiempo, loquete. Ah, mira, y aprovecho la noche y hablo con el Kukol ese, para que me dé el otro. El asno comunista. Pues el cadáver que me han dejado posiblemente lo queme. Posiblemente no, lo quemaré para conseguir cenizas. Por si necesito más columbarios. Bueno, no sé, ya veré. Toma. Adam, mira esos jarrones, son obras de arte. ¿Jarrones? No son jarrones, sino tarros de cristal torcidos. ¿Me tienes por un imbécil y un borracho al que le puedes colar esta basura? Olvídate. Vale, pero no te enfades. ¿Qué tipo de jarrones quieres? Bonitos, excepcionales y caros. En cuanto a tus jarrones, solo los compro para poder romperlos. Ten, 5 de plata. Nada, pues vale. Siempre puedo hablar con el mercader sobre los jarrones que necesito. Qué cabronazo, ¿no? Ve asqueroso. Vale, pues nada. Voy a ir a la taberna y de paso hablo con Kukol. Vamos a vender esto que me está estorbando el inventario. Toma, quédate con eso, no me interesa. Pam, pa, pa, pam. Creo que... No sé si... ¿He recogido el dinero que había en mi taberna? El astrólogo. Porque vendí un montón de vino, tío. De que me dio el zombie y tal. El zombie granjero. A ver. Ah, pues no, sí. Lo he recogido. No le queda ya nada, ¿no? A ti. Ah, le quedan 20 vino tintos. ¿Y por qué no los ha vendido todavía? Ah, no se lo puedo dar a él. Tengo que ponerlos en la bodega, ¿no? Hay que ponerlos aquí. Vale. ¿Qué iba a ser yo? Ah, sí, ya me acuerdo. Hablar con el Kukol. Se ha caído algo por ahí. Tú, tú, tú. ¿Dónde estaba el bobo ese? Está por aquí arriba. Está por aquí, ¿no? Sí, a la izquierda del campamento del gitano. Por aquí, estaba aquí. Aquí. ¿Qué pasa, loquete?
comprar un pico antiguo. ¿Qué necesitas? Me estás arruinando el negocio. A mí me parece que ahora mismo soy tu único cliente. Entonces compra algo y lárgate. Ni tu pico antiguo. ¿En serio? Ese es un pico excepcional. Dicen que antaño perteneció al primer rey. ¿De verdad lo quieres? Entonces ayúdame con mi chepa. Los médicos son unos inútiles. Encuentro una bruja que pueda ayudarme. Quiero ser como todo el mundo. Uf, tío, eres muy pesado, tío. Pedirle a una bruja que ayude a Kukul. Tejas y las cortinas. Las tejas y las cortinas. Voy a hacer eso también para quitármelo encima, ¿eh? ¿Qué pedía esto? Ah, bolas de cerámica. Pues voy a hacer todo esto. Los bolas de cerámica los hago todos. Voy a hacer las tejas de una vez y las cortinas se hacían en la iglesia, creo. Le compré telas al mercader. No, lo que no sé si son suficientes. Mira, día del obispo. Terminamos la misión del obispo, ¿eh? Le damos los 200 del cementerio y las 3 estatuas de oro. No sé si me pedirá más. Espero que no me pide más puntos de cementerio. Si me pide más puntos de cementerio, me va a cagar en todo, porque me da mucho asco el cementerio. Fuera broma, ¿eh? Me da mucho asco el cementerio. O sea, estar arreglándolo y tal. Qué pereza, tío, porque tengo que hacerlo por la noche. Después de hacer directo, tengo que sentarme y ponerme a farmear el cementerio y tal. Y pff, qué agobio. Vale. ¿Cuántas tejas me pide? 24, ¿no? 24 tejas. Pam, 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 pam. ¿Cuántas puedo hacer? Vale, 12 aquí. Y 12 aquí. Vale, las tejas están listas, en camino. Las tejas están en camino, ¿vale? Pum, 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 pum. Espera, voy a la morgue. No he hecho los cadáveres las camas refrigerantes esas, para dejar cadáveres y que no se pudran tan rápido. Me da igual. Aún no puede ser. Vale, está el obispo ahí. Voy a tirar esto al río. Paso, la verdad. Hago la misa y voy a hablar con la bruja, a ver qué me pide. Y tendré que esperar el mercader y tal. Joder, estos recuerdos van a costar, ¿eh? Vale, toma. La verdad es que el cementerio está bien conservado. Se nota todo el cariño que le has puesto. ¿Has tenido algún problema con la Inquisición? ¿Fantasmas? ¿Brujas? Yo he tenido algunos problemas, sí. Bueno, esa fue una pregunta estúpida. No estás en una celda de Inquisición, así que todo debe ir bien. ¿Por qué construimos estos estúpidos barcos de los muertos? Estoy seguro de que todo lo que dicen sobre los muertos vivientes no son más que historias. Así el dinero podría ir a parar la iglesia en vez de a ese estúpido astillero. Interesante. Vale. Las estatuas, toma. Su santidad, he terminado las estatuas. Creo que la del cementerio es la mejor. O son todas geniales. Oh, son todas geniales. ¿De verdad tengo unos pómulos tan viriles? Pues claro que sí. Vamos a poner esta aquí, delante de la entrada principal. Queda fenomenal. Ya podemos mejorar la iglesia y convertirla en una catedral. Vale, pues hazlo, ¿no? Toma. Toma, qué rápido, ¿no? Es lo bastante alta como para ver los muros de la ciudad. Y parece que la escasez de agua sigue en la ciudad. Perfecto, me encanta mi trabajo. Ahora tendrás que convertirte en aristócrata para poder acompañarme a la gran ceremonia como un igual. Creía que ya habíamos superado esto. Nadie lo sabrá, salvo tú. No, no, esta vez es importante. Necesitamos que alguien cercano a la corte real asista a nuestra ceremonia. Entonces está claro, ¿no? Tienes que conseguir documentación de aristócrata. Además, como ya te dije, necesitamos a alguien importante en la ceremonia. Ya no pude encontrar a nadie. ¿Podrías hablar con tu amigo inquisidor? No es amigo mío. Venga, hombre, no seas tímido, le caes bien. Está bien hablar con él. Pues venga, intenta conseguir la documentación de aristócrata y una invitación aceptada de alguien importante. Aristócrata ya soy. Mientras tanto, yo iré preparando mi sermón. Vale, pues tengo ya esto. Yo tuve que sacrificar a toda mi familia y 10 años de mi vida para conseguir la mía. Y tú consigues la tuya sin despeinarte. Eres un tipo extraordinario. Vale, pues vamos a dar la misa. Dame 8 de estos y 10 de estos. Creo que puedo poner más bancos. Ahora que es una catedral. Y puedo poner el vitral también. Va, pero solo lo haré si me lo piden. De las velitas. Me
Me da un montón de puntos, ¿eh? Las velas dan un montonazo de puntos. Mira, falta ese por encender. Da igual, vamos a dar la misa. Que se me hace tarde y hay que hablar con la bruja. Me gustaría decir unas palabras, bla, 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 bla. ¡Madre! ¿Cuánta fe hay ahí? 17. Hostia, ¿me van a dar cuánto? ¿40 de fe? ¡46! Puedo poner más bancos de seda, creo. Hostia, cuánta gente. Toma. Me han dado 12 de oro. O sea, 12 de plata, perdón. 12 de dineros. Vamos a hablar con la brujita a ver qué nos pide. Porque me pedirá materiales de algo para hacer eso. Seguro. Aquí todo el mundo te pide algo a cambio. Bueno, así funcionaba esa época, ¿no? Los trueques. Así funcionaba aquello. Ahí va. Solo espero que no me pidan más puntos de cementerio y de catedral. El catedral está guay, pero el cementerio es un coñazo, tío. Pide que ayude a Kukol. ¿Cómo estás, querido? ¿Qué puede hacer esta anciana por ti? Cloto, ¿podrías hacer desaparecer la chepa de un hombre? Ay, lo siento mucho, querido. Con lo joven que eres, deja que Cloto te eche un vistazo. No, no, no se trata de mí. ¿No eres tú? Gracias al dios antiguo. Imagínate un guardián tan guapo con una chepa. ¡Puaj! Créeme, no soy yo. Un amigo quiere ser como los demás. Él... Ah, entiendo. Toma este pergamino con un hechizo. Aunque también necesitarás un órgano oscuro. ¡Joder! ¿Un órgano oscuro? ¿Qué es eso? Lleva la marca de la antigua maldición. Puedes entablar amistad con el inquisidor y preguntárselo a él si quieres saber más detalles. Esta receta de alquimia que me da, a ver. Poción de frenesí. Inflige mucho daño, pero también pierdes vida con el tiempo. Qué guapo. Espera, voy a pillar. ¿Cuántas manzanas me hacen falta? 3, creo. Y esto creo que me faltan 2. Tengo piedra, vale. Mira, las tejas. Vale. Pues ahora tengo que hacer las cortinas. ¿Qué me pedía esto? Turbas y palos de madera. Voy a plantar los estos, ¿eh? Para que quede bonito. ¿Dónde tenía yo palos? Que tenía un montón de ellos. Mira, 13. Y turbas por ellas. Tiene un montón de palos. ¿Tengo palos aquí? Nope. Pam, pam, pam. A ver, ¿tenía más palos aquí arriba? ¿No tiene palos aquí guardados? Nope. ¿Y aquí? Creo que era arriba, donde las uvas. Nope. Bueno, no sé si con los que tengo es suficiente, a ver. Manzano. Ah, manzano me hacen falta más. ¿Cuántos compré? Ah, compré muy pocos. Vaya, sí. Me faltan 3 manzanos, gente. Ya los pillaré. Para que quede bonito esto, para que quede simétrico, ¿sabes? Para que quede simétrico. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que darle eso a Kukol, ¿no? Ah, necesitaba el órgano oscuro. Vale, las cortinas. Un pergamino con un hechizo. Necesito las cortinas. Voy a por ellas, ¿eh? Lo que no sé qué pedían. ¿Qué pedían? A ver, la seda, la tela ya la tengo. Pum, pum. Y así vamos completando todas las misiones que tengamos. Todas, todas, todas ellas. ¿Qué tengo que dejar aquí? Tengo palitos en el inventario todavía. Esto aquí. Esto aquí. Tengo 8. 8 sedas. Vale, pues las cortinas que me piden. Cortinas. Pintura blanca tengo. Puedo hacer de sobra, ¿no? Tengo de esto, tengo de esto, tengo de esto. Bonito, 4 pinturas blancas. ¿Dónde se hacía la pintura blanca? Pintura blanca. Tengo 4, ¿no? Vale, perfecto. Pues tengo todo. ¡Bien! Tenemos todas las misiones de. Todos los objetos de misiones. Cortinas azules, pero te pide pintura blanca, ¿sabes? Cosa más rara.
Vale, tenemos esto. Vale, pues es lo que te digo, que voy a tirar piedra ahora. Voy a dejar los palitos arriba. Y voy a ver a Kukol y al leñador. ¡Ey! Una cosa te voy a decir, me caes bien, eres mi único amigo. Tú también eres mi amigo. Espero que nunca puedas volver a casa y que algún día seas una calavera como yo. Y un tipo nuevo nos desenterrará a ambos. Esto sería mucho más agradable, sentados juntos, recordando nuestra juventud. Suena bien, pero de verdad que necesito volver a casa. Ya, claro, solo se sueña una vieja calavera. Pobre Jerry. Hasta luego, obispo. Cara de naricita, gente. Perdón. No, aquí no. La turba la voy a tirar. Y voy a tirar piedra para la calavera parlante. Podría haber cogido el dinero que estaba en el cofre, pero bueno, da igual. Tampoco es que me haga falta. ¿Le puedo dar el pergamino a Kukol así? Aunque me han dicho que necesito un órgano oscuro. Bueno, si me hace falta algo, me lo dirá él, supongo. Lo de los órganos oscuros va a ser un coñazo, porque tengo que poner zanahorias, que por cierto, tengo que comprar semillas porque no me quedan. Y esperar que el asno me traiga un cadáver que tenga un órgano oscuro. Y que el órgano que me traiga sea el que necesito. ¿Por qué has tardado tanto? Hasta yo podría haberlo hecho más rápido con mi cojera. Si quieres deshacerte de tu chepa, por favor, guarda silencio y escucha. Tengo un pergamino mágico, pero también tenemos que encontrar un órgano oscuro. ¿Un órgano oscuro? Eso es fácil. ¿Qué prefieres? ¿Un corazón, un cerebro o un intestino? ¡Ahí va! Corazón. Espérame aquí mañana. ¡Ah, que me los trae él! No te creo que me trae los órganos. Toma, de las tejas, de las cortinas. He traído todo lo que me has pedido. Espero que aún no te hayas comido esa manzana. ¿No? Como siempre decía mi padre, nunca se come nada que pueda salir más rentable que vender. Y la verdad es que se hizo muy rico, aunque se murió de puro cansancio. Después de eso, regalé todas mis riquezas a los pobres y me mudé aquí. Pues nada. La manzana dorada, imagino que era para darse la sierpe, pero... ¿Se la puedo vender a este? ¿No? ¿Qué hago yo? ¿Qué puedo hacer ahora yo con la manzana dorada, gente? O sea, ¿qué hago yo ahora con la manzana dorada? ¿La puedo vender al comerciante, quizá? Por cierto, esto lo voy a guardar, ¿no? Porque ya no vale de nada. Y la daga excepcional, sigo sin saber lo que hace con ella. Y la documentación me la mantengo en ahí. Pues hay que esperar al día del comerciante y el del inquisidor. Joder. ¿Puedo vender la manzana dorada aquí, en la taberna? Ahora, Adric. No tiene dinero suficiente para comprármela, seguro. Nada. A ver, Cicloto me la vende a 10 de oro. Cicloto me vende una manzana dorada a 10 de oro. ¿Por cuánto la puedo vender yo? Por 5, por lo menos, ¿no? Por la mitad. Al menos la mitad. Pues voy a recoger las uvas y... un poco más, ¿no? Ponemos a pasar el tiempo para hablar con el comerciante y ver al inquisidor. Sierpe que quería. Ah, el corazón oscuro. Ah, pues el corazón oscuro se lo puedo dar a Sierpe. ¿Y le puedo pedir otro corazón oscuro a Kukol? Igual seguro que me cobra. Seguro que me cobra por órganos oscuros. ¡Qué guapo! Eso es de la expansión. O sea, esto es del Stranger Things. Porque en el juego original no podías hacer eso. Tenías que encargarte tú con los cuerpos que te traía el asno. Tener la suerte de que te trajera un cuerpo con un órgano oscuro y que te trajera el órgano que tú querías, ¿sabes? El cerebro, el intestino, el corazón. A veces podías tirarte semanas. Era un coñazo, tío, pero un coñazo. Ahora que puedas encargarlo, mola un montón. Me mola muchísimo. Creo que no debería seguir plantando uvas, ¿verdad? O sea, creo que se las doy al zombie y ya está. Es más rentable, creo. Y más rápido. Pero bueno, ya que estoy, voy a hacerlo por última vez. Voy a plantar por última vez y ya las que me queden se las doy todas al zombie a partir de ahora. Hago así, pa 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 pa. 72, ¿sabes? 72, el cabrón. Vale, esto lo dejamos por aquí. Mira, palitos. Vale, 50. Pues vamos a hacer mosto y hacemos vino.
Creo que tengo para hacer 40 vinos dorados. Es lo que mejor se vende en la taberna. Hacer cerveza creo que no vale la pena. No vale para nada la pena hacer cerveza, yo creo. Y comida yo creo que mucho menos. Si lo aumentasen el valor, igual. No sé si me dé para hacer 4 mostos. O sea, con el mosto que tengo. ¿Tengo algún mosto en el inventario de aquí? No. Solo puedo hacer uno. Ok. ¿Qué se puede hacer con la manzana dorada, gente? Voy a dejar aquí el medallón del cazador. Y nada más, ¿no? Esto lo llevo. La daga la voy a dejar también. Vale, a dormir. En cantidad no tenía que hablar con ella, ¿no? A ver. No. Tengo que esperar que me den los resultados el astrólogo. Y ver qué pasa, ¿no? ¿Qué quería Adam? Ah, el comerciante. Tenía que hablar con el comerciante, es verdad. ¿Está el vino hecho ya? Nope. ¿Cuánto le queda? Vale, queda un montón todavía. Le queda muchísimo todavía. Pues voy a ponerme a pasar el tiempo. Supongo. Creo que me traerán un cadáver hoy. Ahí está. Que se pudra, me da igual. Tengo que aprender a extraer los corazones oscuros. Ah, alguien me dijo que la receta de comida que me falta... ¿Cuál era? ¿Eran los aros de cebolla? Tengo que leer los comentarios otra vez. Porque... ¡Uy, va! Espérate, que es el día del comerciante. Alguien, o sea, alguien me dijo en los comentarios que la receta de comida que me falta, o sea, esta, era creo que los aros de cebolla. Pero no sé cómo, no sé cómo se consigue ahora, no me acuerdo. Me lo dijeron, pero ya no me acuerdo. ¿Esto debería serlo? Madera tallada. Banco de carpintería. Mejor amigo. Le voy a dar eso. No sé para qué me vale, pero me valdrá para algo. Tenemos ya todas las construcciones, todas. En herrería me falta esto. Habilidades marciales. Hace uno más de daño y tiene uno más de defensa. Aquí me falta bodega, amigo de las abejas. Aquí me falta esto. Imprenta. ¿Para qué valdrá la imprenta, gente? Teología, olor de la fe. Candelabro 3. Banco de trabajo alquímico. Nada. No, no voy a gastar más puntos, por si los necesito más adelante. Todos árboles manzanos. Espera, voy a deshacerme del cadáver este, tío. Está utilizando los líquidos de embalsamamiento con cadáveres, ¿vale? Fuera de cámara, para enterrarlos, que tengan más calaveras y ganar más puntos de cementerio. Porque si no, GL. Vale, pues tiramos piedra al caballo fiambre. Vale, colega. Preguntaré por los jarrones. Tarea completada. Amigo mío, ¿tienes algún jarrón caro? Lamentablemente llegas demasiado tarde. Acabo de vender los últimos. ¿A quién? A ese apicultor rarito, seguro que lo has visto por ahí alguna vez. Vale. Semillas de uvas. Y lo del mercader asistir, ¿qué pasa? No me deja darle nada de eso, ¿eh? A ver, hay que hablar con el apicultor entonces. Pam, pam. ¿Dónde estaba el apicultor, gente? Ah, aquí abajo. Pero aún no ha salido, ¿no? Ahí está, míralo. Antes lo digo. ¡Ajá! Sé que has estado hablando con Adam. Te ha enviado a matarme a mí y a mis abejas. ¿Lo crees o no? Son todos los jarrones que has comprado. ¿Quieres dárselos a Adam? Así es. ¡Ajá! Por eso los compré, sabía que Adam los quería. He descubierto que Adam es el hombre avispón, así que he frustrado los planes de mi enemigo. Está loco, bonito esos jarrones. Tienes razón, es el hombre avispón. Y esta es tu oportunidad de derrotarlo. ¿Qué quieres decir? Pon miel envenenada en los jarrones. Adam la probará y se morirá. Un plan magnífico. Por fin conseguiré mi venganza, pero... Lo que pasa es que Dick, mi otro enemigo, me robó el veneno de abeja súper tóxico. Es hora de hablar con Dick. Está loco, tío. Está puto loco el tío ese. Ahora a ver qué coño quiere el Dick.
gente, quiero morirme. Ah, tengo que hablar con Kukol, que me trajo un corazón oscuro, ¿no? Se lo doy a Sierpe mejor, ¿no? Una tarta, ¿quién la ha traído esa tarta? Bienvenidos, bienvenidos, invitados, probad esta tarta divina que he hecho. Parece deliciosa, ¿de qué es? De veneno de abeja súper tóxico, está mortalmente dulce. Es la mejor forma de que las personas sean tus invitadas para siempre. Está puto loco. Esto es tentador, pero... Dale un mordisquito, si no quieres que te muerda yo. Esta es mi fiesta, yo soy el anfitrión. Necesito un plan nuevo, ahora mismo. Si es tu fiesta, podemos jugar algún juego antes de comer la tarta. Pero muérdela, si eres inmortal, te mueres y resucitas. ¿Algún juego? Me encanta, yo seré la esfinge y tú el idiota, atento a mi acertijo. Crece en primavera y se cae en otoño. Las hojas, ¿no? ¡Ah! Horrible, vuelvo a intentarlo. ¿Las tartas? ¡Las tartas con veneno de abeja! ¡Hurra! Has ganado una tarta entera. Genial, compartiré un trozo con el apicultor y volveré para seguir jugando un rato más. Vale, pero ten cuidado con ese tipo, creo que está loco. Creo que está loco, ¿sabes? Lo dice él. Tarta con veneno de abeja. Dios mío, vaya juego, tío. Vaya juego, ¿cuánto llevamos? 30 minutos, vale. Me da tiempo todavía para terminar este episodio, almorzar, subir los vídeos, hacer las miniaturas, abrir directo. Me falta tiempo en el día, chavales. Toma, dale el veneno. Escucha con atención, coge todo el veneno de esa tarta, mézclalo con miel y ponlo en los jarrones. Espera un momento, oh, mi venganza será dulce, hombre, avispón. Listo, toma los jarrones y ve corriendo a ver a Adam. Jarrones con veneno. Joder, qué feos son. Pim, pam, pam. Yo pensaba que era una mujer. Este, el Adam este. Antes, ¿sabes? Más 20 amistad. Hay miel dentro, no preguntes por qué. Pero te recomiendo que la tires, no parece fresca. Buah, la miel me recuerda a esa maravillosa mujer, la pastelera que me rechazó. Como todas las demás. En cualquier caso, los jarrones son bastante bonitos. Bienvenido a mi casa. Gracias. El cofre, ¿no? ¡Ahí va! Se tiene un montón de cosas aquí. Sumo de vallas, martillo oxidado, llaves antiguas de la celda. No voy a robarle nada esta vez a este hombre. ¡Eh! ¡He perdido amistad! ¿Por qué? Tenía 40. Ah, vale, ahora. Tengo las llaves. Fantástico. Pues no hace falta lo de Kukol, ¿no? Pues vamos a casa. Dejamos pasar el tiempo. Ahí viene otro cadáver. ¡Qué pesado, tío! Puse muchas zanahorias. El corazón oscuro que me dé Kukol, creo que se lo voy a dar a Sierpe, ¿vale? Y si me permite, bueno, se lo voy a dar a Sierpe si me permite pedirle otro órgano. Ay, gente. ¿Se ve bien esto? 60 FPS. ¿Se ve bien? ¡Uy, que se me pasa el tiempo! Cara de parlante. Tío, siempre voy por aquí. ¡Qué manía! ¿Me permitirá pedirle otro corazón oscuro? Y así se lo doy a Sierpe este, ¿sabes? Vale. Toma este. Hace unos días acabamos con una hora de muertos vivientes junto al paso. ¿Qué estás esperando? Lee el hechizo. ¿Seguro? Quizás sería bueno hablar sobre las medidas de seguridad. Léelo. Boom, 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 boom. Quiero ser como todos. Boom, 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 boom. Quiero ser como todos. Boom, 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 boom. Quiero ser como todos. ¡Ah! Algo ha salido mal. Tu chepa sigue en el mismo sitio donde estaba. ¡Hala! Mira eso. Ahora tú también tienes una chepa. ¡Ja! Y mira ese par de ardillas chepudas. ¿En serio? No, yo no veo nada de eso. Oh, ya sé. Este hechizo hace que veas a todo el mundo igual que tú. Con chepas. ¿Es una alucinación? Meh. Creía que ahora todos tenían chepa. Eso habría estado muy bien. O sea que has fracasado. Ya puedes ir olvidándote del pico. Oye, Kukol, ¿te hacen unas bebidas gratis en mi taberna? Bueno, Aradric ni siquiera me deja entrar en su posada porque suelo espantarle a los clientes. Yo no soy mucho más tolerante con los jorobados.
Yo soy mucho más tolerante con los drogados. Eso es bueno, pero yo no tolero a las malas tabernas. Si pones unas mesas y unas sillas decentes, te daré el pico. Bueno, pero mi taberna está de puta madre ya, ¿no? Tío, no me deja pedirle más... ¡Ah, pero mira, lo mantengo! ¡Mantengo el corazón oscuro! ¡Eso es Dios! De hecho, tengo que irme a esto, a dárselo a Sierpe. Pues brutal. A ver qué me pide el bobo ese. Tengo que ir a casa. Bueno, la piedra le falta un poco todavía. Pum, 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 pum. 55. Unas mesas. Está todo puesto ya, ¿no? Está todo puesto ya, tío. Mira, están puestas todas las mesas, las sillas y los barriles. ¿Qué quiere el bobo ese? Joder, tengo calidad 50 en la taberna. A ver, un momento. Mejora las mesas y las sillas de tu taberna y luego vuelve junto a Kukol. Mejora las mesas y las sillas. ¿Se pueden mejorar las mesas y las sillas? Voy a hablar con Sierpe primero. Bueno, lo que va a hacer primero es estudiar el corazón este. Porque me va a dar un montón de puntos azules. Pero un montonaco. Si no me equivoco. Joder, necesita ciencia. Un momento. Vale. Se descompone en esencia. Toma. Unos cuantos puntitos me ha dado, sí. ¿Se lo puedo dar a Sierpe? A ver. Por favor, déjame darle el corazón a Sierpe. Sería estupendo, estupendo. ¿Qué pasa, bro? Toma, un corazón oscuro para ti. Pues tenemos las 100 puntos ya con él. Por fin, ya está todo listo. Un segundo, espera aquí. Necesito reunir a mis seguidores. Mira la calavera. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar? Tútanos, al menos una hora, quizás dos. ¿Qué eres tú? ¿Qué pregunta más estúpida? Claro que soy yo. No me perdería esta ceremonia por nada del mundo. Tiene que ser divertidísima. Buah, estoy como parpadeando. ¿Parpadeado? No sé. Tuétano, sí, como su voz interior soy. Sé a quién le gustaría invocar. Pero me hago una idea de a quién conseguiría invocar en realidad. Y estoy deseando verlo. Así que esperemos. Ya está, ¿no? Tenemos los 100 puntos de amistad ya con Sierpe. Hoy es el día. Hoy conseguiré lo que he querido toda mi vida. Los maldigo a todos. Sacrifico toda mi ira por ti. Aparece entre nosotros, te lo ruego. ¡Padre! ¿Qué? 5 guardias esperarán aquí. Otros 4 irán... ¿What? El inquisidor es el padre, por si no sabíais. ¡Tuétanos! ¡Es brillante! ¿Padre? ¿Dónde? ¿Qué? ¡Magia negra! Ahora que veo que eres tú, recuerdo tu rostro. Sí que estoy parpadeando, en la cámara. En fin, me da igual. Mi hijo está muerto, eres una criatura de la oscuridad. Él murió quemado vivo junto con su madre. La casa de la colina de la bruja. Madre me lanzó por la ventana justo antes de que los rayos impactaran. Me hiciste un caballito con unas vides, lo llamé Fulgor. ¿Hijo? ¿Eres tú? Set, soy tu padre. Se llama Set. Mira los guardias. Monseñor, estamos aquí. Has desaparecido. ¡A por ello, chicos! No, parad, dejad que se vayan. Volved al cuartel. Pero, haced lo que os digo. Hijos, como un sueño. Entonces, ¿nosotros también podemos irnos? Claro, marchaos. Pero no fastidiéis el momento. Será mejor que yo también me vaya. Espera, parece que después de todo mi ritual fue un éxito. Toma, mi cuaderno infinito es tuyo ahora. Espero que te ayude a regresar con tu amor.
Gracias. Quédate también con mi ascua que arde eternamente. No creo que quiera volver a quemar a nadie. Gracias, monseñor. Llámame Edward. Edward y Seth. ¿Qué vamos a hacer con los guardias? Nos han visto. Primero tenemos que volver a la ciudad. Menudo giro, pero el viejo Gary ya se lo lía. Yurika ha perdido la apuesta. Y yo estoy un paso más cerca de mi amor. ¡Qué cosas, eh! A ver, ¿seguirán ahí? Pues tenemos ya el ascua que arde eternamente y el cuaderno infinito. Que es lo que necesitábamos para abrir el portal. Bueno, nos faltan más cosas todavía. Nos falta lo del astrolabio, nos falta el tenedor, nos falta el espejo. En fin, faltan cosillas todavía. ¿Estarán aquí todavía? A ver. No, ya no están. Vale, ¿qué toca hacer ahora? Esperar el día del inquisidor, ¿vale? Aquí había vino, ¿no? Sí, ahí está. Vale, pues mándalo para allá. Pues tocará... esperar. Quiero verlo... O sea, lo de la taberna. O sea, tengo que mejorar sillas y mesas. ¿Cómo que tengo que mejorar sillas y mesas? ¿Tienen que ser de mejor calidad o algo? Para que el Kukol quiera ir a mi taberna. Más cadáveres no puede ser. Vale, voy a deshacerme de los cadáveres. Si supiera ya lo de los corazones oscuros y tal, los órganos oscuros. Tirarlos al río. Si supiera lo de los órganos oscuros, los utilizaría, pero me. Jeje. Epa. Vale, ahí va. Disfrutadlos. Como mola. Vale, pues vámonos a la calavera parlante. ¿Se pueden mejorar de alguna forma? O sea, no me da opción, de interactuar. No. Hazte un lado. No me da ninguna opción de interactuar aquí. Barril, mesa. ¡Ah! Mesa de taberna 2. ¡Ah! Vale. ¡Hostias! Bonito. Vigas. ¡Hostia, chaval! Y son 4 mesas. Por lo cual necesito 8 sedas. Intentamos ver este recuerdo. No creo que me deje. Seguramente el de Kukol sea antes. A ver. Sí, es antes. Pues... vamos a esperar entonces en casa. Bueno, espérate, voy a mirar cuáles son los requisitos de las mesas y lo voy haciendo, ¿no? Adelantamos un poquito de trabajo. Si son 4 mesas, pues necesito 16 vigas y 36 tablones. 16 vigas, 36 tablones. Y las 8 sedas que se las compraré al comerciante la próxima semana ya, tío. 16 vigas y 32 tablones. 4 vigas, 8. 8 por 4, 32, ¿no? Sí. 32 tablones y 16 vigas. Pues vamos a craftearlo, ¿no? Y ya lo tenemos ahí en el inventario. Para cuando podamos comprar las telas. Tío, si no hubiese hecho las cortinas, lo hubiese hecho con eso. Bueno, espérate, me han sobrado. Gerier, coño de la puta calavera. ¿Me han sobrado cortinas? ¿Telas? Sí, ¿no? Yo tenía 8, creo. Me pedía 2 cada cortina. Mira, sobran 4. Pues me faltan otras 4. Bueno, 16 vigas y 32 tablones. Yo creo que este episodio será cortito, chavales. Más que nada porque tengo que ir a almorzar y abrir directo, ¿vale? Vigas 16, ¿no? Necesitaba. Me faltan piezas de hierro complejas, joder. Joder, sencillas. Vale.
Pa pa pam, pa 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 pa. Menos mal que tengo la mesa esta de la sierra, ¿eh? Es la hostia. Ok, 16 vigas y 32 tablones. ¿Estos son con los? Vale, con los troncos. Pues ahora tendría que tirar de la otra mesa. Para terminar. 112 tablones. A ver si tengo tablones en el cofre. Me ahorra tener que craftearlos. ¿Cuántos tablones tengo? 16 vigas, 20 tablones. Tengo 12 tablones aquí. Mira. Me falta uno. Me tenía vigas aquí. Bueno, pues voy a dejar un tablón nada más. Uno. Y voy a coger dos. Voy a hacer dos. Dos tablones. Madera tallada. ¿Para qué valdrá la madera tallada? ¿Qué me pedirá madera tallada? Es que hasta ahora nada me ha pedido la madera tallada esa. Seguramente me lo pida alguien. Algún NPC me lo pida, seguro. Ya verás. Pum, 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 pum. ¿Qué he dejado ahí? Esto. Igual la documentación de aristócrata ya creo que no me la pedirá nadie, ¿no? Vale, tengo los tablones. Tengo las vigas. Me faltan las telas. Faltan dos. Que solo se le pueden comprar al comerciante. Qué rabia, tío. De haberlo sabido se las compro, pero no tiene ni idea. Tengo que hablar con el astrólogo también. ¿Qué tal, monseñor? Días muy asiagos para la humanidad. Tengo dos noticias para ti, una mala y una buena. Primero, la mala. Lamento decirle, pero es probable que nuestro rey esté poseído. Últimamente ha estado hablando demasiado sobre la humanidad y los derechos humanos. Tuve una audiencia con él y me dijo que no le parecía correcto arrastrar a personas sin pruebas y quemarlas vivas. Así que tendremos que posponer nuestra pequeña quema hasta que leyemos alguna prueba. La buena noticia es que sé dónde podemos hallar esta prueba. No hace mucho tiempo interrogamos a una bruja. Juraba y perjuraba que era inocente, pero justo después de su muerte, un gran fantasma que parecía una gallina con ojos rojos se apareció sobre ella. Y el fantasma, con la voz aterradora, dijo que el día del juicio final estaba cerca. La antigua maldición volverá y pronto los muertos entrarán en guerra con los vivos. A mí todo eso me suena a brujería. Con todo, decidimos preguntarle a alguien de la universidad por esta antigua maldición. De hecho, teníamos a uno de los suyos en la celda siguiente. Nos dijo que una vez lanzaron una terrible maldición sobre la ciudad, que acallaron con la elaboración del antiguo contrato. El primer indicio del regreso de la maldición debería ser los órganos oscuros en los cadáveres. Tendremos que reunirlos. Un corazón oscuro, un cerebro oscuro y un intestino oscuro. Búscalos en los cadáveres y tráemelos como prueba de brujería para el rey. Vale, pero enséñame a hacerlo, ¿no? Aquí tienes algunas notas antiguas, tal vez te ayuden. Vale. En cuanto a la ceremonia de la catedral. Monseñor, ¿puedo pedirte un favor? Te escucho. ¿Podrías asistir a una gran ceremonia en mi nueva catedral? Junto con el obispo rezaremos para que el agua regrese a la ciudad. No tengo tiempo para estas tonterías. Necesitamos al que asista a alguien importante. Intenta buscar a alguien de la corte real. Darle un fragmento de prueba oscura. Joder, tengo que... ¿En serio tengo que hacer primero los órganos para que este tío vaya a la ceremonia? Consigo una invitación firmada. Pues tengo que hacer lo de los órganos primero. Ay, eres un pesado. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a casa, dejemos pasar el tiempo, hablemos con el astrólogo. Hablemos con el astrólogo y creo que ya, ¿no? Iremos chapando, gente. Aunque es un episodio más cortito de lo normal, ¿vale? Pero toca almorzar. Y subir los vídeos, hacer las miniaturas. Preparar directo. Uf, tengo que hacer mil cosas, gente. Pum, pum. Entonces tenemos que extraer corazones oscuros. Pues ahora sí que necesito cadáveres, ¿eh? Tengo que comprar semillas de zanahoria. Tengo que comprar semillas de zanahoria para poder plantarlas, porque no tengo nada de zanahorias. Nada, ¿eh? Pero nada, lo que es nada es nada. Faro. Oh, sí, tu trabajo de investigación es lo mejor que han visto en una década. He vuelto. Y lo mejor de todo es que el decano firmó los documentos para la expedición. Eso sí, tenemos un último problema. Tiene que acompañarme a alguien con documentación de aristócrata. Yo. Por lo general, no sería un gran problema encontrar a alguien, pero teniendo en cuenta que se trata de una situación delicada, debería ser tú. Intenta conseguir documentación de aristócrata, dependo de ti. Ya la tengo, hijo, ya la tengo. Espérate.
Yo sigo comprando libros azules, aunque no sé si me hacen falta ya, ¿eh? Porque, mirad. Igual tengo que comprar los verdes. Espera, tengo que comprar los verdes. Porque tecnologías tengo ya... Bueno, eso es curioso. Sí, pues cirugía. Para que no se me fastidien los cadáveres. Sectario. Todo tiene un significado. Puedes ver las calaveras blancas y rojas de las partes del cuerpo. Esto mola. Sectario. Bien, ya está todo listo. Iré a buscar a mi hija. Se unirá a nosotros junto al fuerte. Empezar. Pues vamos a hacerlo, ¿no? Ya que estamos. Buah, tú, cómo se me... Se cambia el color de la cámara. Cuando miro para allá y miro para acá, se cambia. Tenemos un documento de la Universidad Real. Tenemos que ir a la vieja excavación arqueológica. Puedes pasar, pero tengo que informar al señor comandante de que estás aquí. Oh, no es necesario, valiente soldado. Deja que siga durmiendo. Hablaremos con él por la mañana. Gracias, amos, por ayudarme. ¿Dónde podemos encontrar a Wagner? Debería estar en un campamento cerca de la carretera. Míralo, ahí está. Parece que los soldados están durmiendo. Wagner. Oh, señor Encantíaz, no deberías verme en este estado. Tranquilo, solo veo tu belleza interior. Shh, guarda silencio. ¿Cómo podemos abrir esta jaula? Tengo algunas ganzúas, tuve una juventud bastante dura. Tenemos que esconderlo en el viejo campamento, ¿no? Después podremos sacarlo en una de las cajas. Wagner, qué nombre tan bonito. Señor Encantíaz, tengo tanto que... ¡Ahí estáis! Lo habéis arruinado todo. Mi hijo debería haber sido un glorioso caballero. Y ahora que ya no lo necesitamos, decide convertirse en escritor. ¡Qué vergüenza! Tú eres quien destruyó el pasaje. Es culpa tuya. No fue culpa mía. Necesitábamos hacer nuevos cálculos tras la gran explosión. Creo que nuestro ángulo dorado no era tan preciso, así que... ¡Excusas! Sé que está pasando algo. Primero esta criatura, luego vuestra expedición. Sois todos unos traidores y tú probablemente seas una bruja. Yo estoy con la Inquisición. Soy un infiltrado. A mí puedes matarme si quieres, pero deja que mi hija se vaya. ¡Padre! No puedo irme sin mi padre. Y este joven... Tengo contactos en la corte. ¿Puedo irme, por favor? La corte, soy el tío del rey. Yo soy su hijo, Wagner. ¡Ah, cállate! Admitiré que Wagner es bastante decepcionante, pero esto es demasiado hasta para él. Puedo demostrarlo, tengo una marca de nacimiento justo a la izquierda de mi trasero. Debería estar por aquí, debajo del pelo. ¿Sabéis qué? Os voy a matar a todos y listo. Sin cuerpos, no hay problemas. Yo puedo ayudar con los cuerpos, señor comandante. Parece que este es el final. Perdona, hija mía, no puedo cambiar lo que hice, pero ahora mismo lo eres todo para mí. Padre, este es el mejor día de mi vida. He encontrado a mi padre y el amor de mi vida. Wagner, bésame. Ojito, ¿eh? ¡Hostias! ¡Hijo mío! Sí, padre, soy yo. Casi matas a tu propio hijo. Pero te perdono. Te propongo un trato. Me convertiré en caballero si dejas que se vayan todos. Me parece justo. En cuanto a ti, anciano, aún no hemos acabado. Pero de momento podéis iros todos. Wagner, no estés triste. Pronto estaremos juntos. Toma este collar. Creo que te pertenece. Lo compré usando el nombre de mi padre. Quería que fuera una sorpresa. Mira, él tenía el collar. El cabrón ese tenía el collar. Parece que todo ha terminado bien. No sé, joven amigo. Yo creo que aún tenemos muchos problemas. Wagner está vivo y a salvo. Ven, padre. Quiero que me enseñes dónde vives. Y tú, gracias por todo. ¿Hay algo que pueda hacer por ti? Ese collar. Lo necesito para volver a casa con mi amor. Bueno, creo que ya me ha ayudado. Espero que ahora también te ayude a ti. Ten... Oh, joven, después de todo conseguí coger un ángulo dorado entre mis cosas viejas. Tal y como hablamos, ahora es tuyo. Gracias. Te pareces a tu madre. Pero soy tan lista como tú. Vale, pues solo nos falta lo del comerciante y lo del obispo. Buah, han hecho teleport, ¿no? Mira, tenemos el ángulo dorado, el collar, el agua que arde eternamente y el cuaderno infinito. Espera, voy a poner un par de mesas. Para quitarme del inventario cosas. Vale, pues bastante interesante. Yo quería hacer un episodio cortito y mira, ha sido un cortito pero bastante intenso, ¿no? Ha estado guay. Pa pa pam. Pa pa pam. Pim pam. Ta ta tan. ¿Tengo que echarlas abajo, las mesas? Bueno, tengo que echarlas abajo, ¿eh? Mira, el hombre ahí sentado. Venga, fuera de aquí. Mesa de la taberna. Mesa de la taberna.
Me faltan 4 pieles, sal, sedas, telas. Coño, no me sale el nombre. Telas. Vale, pues tenemos ya los tablones para lo otro. Voy a dejar todo de abajo. Nos faltan solo las telas, chavales. Esto lo dejo aquí, esto lo dejo aquí. Y la historia tendré que dejarla en casa. Vale, ¿qué nos hace falta ahora? Hemos terminado con el astrólogo, con encantías, con sierpe. Mejor las mesas así, me falta mejorar eso. Para que nos dé el objeto. Y los órganos oscuros. Nos faltan los órganos oscuros, chavales. Pues entonces tendré que poner zanahorias. Voy a farmear unas cuantas zanahorias fuera de cámara, ¿vale? Porque creo que no tengo ya, no me quedan. Vamos a dejar esto aquí. Y nada más, ¿no? ¿No se puede estudiar la manzana? No. ¿Por qué deja los libros aquí? Este... el zombie este. Pues nada, hemos terminado la misión de 4 NPCs. Me falta Sierpe y el Inquisidor. Aunque ellos ya me han dado los... perdón, Sierpe y Inquisidor. Me falta el comerciante y el otro. El espejo y el tenedor me faltan. Y luego ya pues los recuerdos. Y habremos terminado ya. Así que nada, espero que os haya gustado el episodio. Ha estado bastante guapo. Nos vemos en el siguiente. Chao, hasta otra.